Puede ser. Fíjate. Su precio sería incalculable. Mucho valor también el que tendrán algún día estas promesas del tenis español, a las que nos hemos acercado unos días después del triunfo de Wimbledon. No sea que Nadal nos haya hecho ahora herbívoros en esto de la raqueta. A un lado de la balanza, tierra. Al otro, hierba. ¿Habrá cambiado Nadal las preferencias de nuestros jóvenes tenistas? No, a mí me gusta mucho tierra. Tierra. Los españoles es más la tierra, ¿no? Hierba es más rápido. Y por lo tanto, cuesta mantenerse en pie. Otro problema, lo caro que es conservar una pista de hierba natural, así que nos contentamos con un sucedáneo, la hierba artificial. No puede ser natural porque en España no hay ni una pista de hierba natural, pero bueno, esto es lo más parecido. Lo más parecido a Wimbledon está en Madrid. Los 16 mejores jugadores de Europa cadetes compiten en una mini réplica del torneo londinense. Fuera conviven como amigos. Hay que comer, macho, que si no luego en el partido... Y luego espera batalla. No hay amigos dentro de la pista, ¿no? Iván, como Álvaro Cajigal, es uno de nuestros representantes que dan literalmente el callo para ser alguien en esto. Disfrutar de estar aquí y luego, si se llega algún día, pues bienvenido sea. Forjar, pues, futuros Nadales. Algo que es de ruleta de la suerte. Dentro de poco les empezarán a sonar nombres como los de Estrada, Martí y Boluda o el portugués Almeida. Pues nada, a seguir rompiendo raquetas. Y a tumbarnos al sol, nos vamos algunos. Feliz fin de semana, nos vemos si les parece ya en agosto. Más deportes esta noche con José Antonio Luque. A un lado de la balanza, tierra. Al otro, hierba. ¿Habrá cambiado Nadal las preferencias de nuestros jóvenes tenistas? No, a mí me gusta mucho tierra. Tierra. Los españoles es más la tierra, ¿no? Hierba es más rápido. Y por lo tanto, cuesta mantenerse en pie. Otro problema, lo caro que es conservar una pista de hierba natural, así que nos contentamos con un sucedáneo, la hierba artificial. No puede ser natural porque en España no hay ni una pista de hierba natural, pero bueno, esto es lo más parecido. Lo más parecido a Wimbledon está en Madrid. Los 16 mejores jugadores de Europa cadetes compiten en una mini réplica del torneo londinense. Fuera conviven como amigos. Hay que comer, macho, que si no luego en el partido... Y luego espera batalla. No hay amigos dentro de la pista, ¿no? Iván, como Álvaro Cajigal, es uno de nuestros representantes que dan literalmente el callo para ser alguien en esto. Disfrutar de estar aquí y luego, si se llega algún día, pues bienvenido sea. Forjar, pues, futuros Nadales. Algo que es de ruleta de la suerte. Dentro de poco les empezarán a sonar nombres como los de Estrada, Martí y Boluda o el portugués Almeida. El único que tiene puntos en la ATP, una esperanza en su país. El número uno ahora está 102, por eso quiero estar en los mejores. Pues nada, a seguir rompiendo raquetas.